Hola, ¿cómo están? Hola, Edu. Hola, Ale. Hola a todas nuestras seguidoras. Bueno, bienvenidas para este... Para hablar de tendencias y una tendencia que viene mucho y que la estamos manejando ahora bastante y la vamos a seguir viendo. Y que me encanta. Bueno, la tendencia que tiene Ale puesta es la tendencia del color blob. ¿Cómo lo vemos en esta temporada? Lo vemos en divisiones de manera vertical, por ejemplo en pantalones, faldas o inclusive en blusas, combinando dos tonos que contrasten bastante, ¿sí? Entonces puede que en un momento lo veas como, bueno, porque las dos combinaciones nos ayudan a elongar mucho la figura por la misma división y las podemos complementar con tonos neutros arriba como los tiene Alex. Me encanta, y podemos utilizarlo también, Eduardo, con cualquier clase de zapato, para cualquier evento, para cualquier ocasión. O sea, no nos debe limitar. No, no nos limita, porque, por ejemplo, esta falda en denim que tiene un corte irregular, tiene un destroy en efecto y un lavado años 80, porque tiene esa reminiscencia. Lo podemos combinar con blusas como la que tiene Ale, que tiene shoulder pads, o las sombreras que todavía siguen muy vigentes. O la podemos combinar con estas blusas que son en manga dolman, pero tienen un detalle de corsetería, como lo pueden ver aquí, como si estuvieran envarillado, pero no está envarillado, entonces es muy relajado, pero enfatiza la cintura. Mira, gracias a Dios, yo utilicé este outfit y la verdad que me encantó, lo utilicé con unos tenis. Claro. Se ve súper. Lo puedes utilizar, por ejemplo, con tenis, como está diciendo Ale, o lo puedes combinar también con blusas camiseras. En este caso, como ya tenemos la información del color blob, tenemos bolsillos funcionales, que es otra tendencia que estamos manejando. Lo podemos colocar con zapatos en lucite para que no compita con todo el outfit. Y se ve demasiado lindo, o sea, se ve elegante, pero también cómodo, sport, como libre, ¿no? Complementando. Por ejemplo, eso me encanta. Esta falda, como decía, con los bolsillos funcionales, ¿cierto? La podemos utilizar con, digamos así, un poco de estampación. Qué lindo. ¿Cierto? Sí. O la podemos utilizar para darle un toque extra con una blusa en tejido de punto y que tenga una combinación en manga. Zapatos, mira esos verdes, qué tal, o... divinos. Podemos utilizar, sea unos zapatos con hebilla porque la marcilla viene, o los podemos utilizar también con los tacones de lucite. Espectacular. Eduardo, esto, no, repíteme que aquí me perdí, ¿esto es corte qué? ¿Un corte? Es un corte irregular. Entonces, viene también tendencia. También viene mucho, pero no es un corte irregular que tiene una transición suave, sino es una un poco más brusca, pero que a la vez enfatiza, digamos, así las alturas y el longa. Entonces tenemos el largo, súper largo, pero contrastado con este short. Muy, 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 pero muy chévere. Claro. Miren por detrás cómo se ve lindo. Dentro de esta misma, digámoslo así, color blocking, encontramos, digámoslo así, lo que son los lavados en denim. Entonces, vemos que también está un poco más segmentizado, no está tan desvanecido el efecto en denim, y lo podemos complementar, sea con un color blocking como esta, lisa, queda hermosa, o podemos hacer un contraste un poco más en tonos tierra como esta, que tiene tres tipos de colores. Gracias, mi Ale. Entonces, la podemos utilizar sea con el short divino o con un jean un poco más largo. Entonces tenemos la información sin saturar o sobresaturar. Por favor, pon unos zapatos aquí rapidito para que nos mostremos a todas nuestras seguidoras. Entonces, pues la bella ya queda súper bien. Entonces, bueno, eso es todo por ahora en tendencias. Sigan súper pendientes. Un abrazo enorme. Y las esperamos. Chao. Chao.